Hola, ¿qué tal? Una tarde más con ustedes, ¿eh? Y no sé si me estoy haciendo pesado o no con este programa. Ustedes tienen la palabra para decirnos si debemos cortar o debemos continuar. Por favor, si es de su agrado, comuníquenoslo. Y si no lo es, por cualquier circunstancia, bueno, porque estas recetas estén mal enfocadas, estén mal dadas, porque también estamos empezando en este tema. Entonces, bueno, pues de verdad, comuníquenos su... Sugiérannos qué debemos hacer mejor o qué debemos hacer para que las cosas salgan mejor. Como hemos comentado, vamos a preparar un plato nuevamente hoy de productos antequeranos. Y me estoy refiriendo concretamente a estos productos magníficos que nos están presentando día tras día en la Casa al Sur, que son las habas mini babis fritas ya en aceite puro de oliva, ¿eh? Entonces, si juntamos una buena calidad de habas, pequeñitas, como ahora ustedes las verán, con un buen aceite, tiene que salir bien, por fuerza, vamos. Así es que manos a la obra y demás. Vamos a empezar cortando la cebollita un poquito. Mejor si esta cebolla hubiese sido cebolleta, mucho mejor, ¿eh? Pero en fin, si no tenemos cebolletas, en este caso, nos apañamos con un poquito. Le vamos a poner muy poquito de aceite, porque ahora, como ustedes observarán, las habas tienen también aceite. Lo ponemos en el fuego. La cebolleta con una hojita de laurel, no más. Y mientras tanto, vamos a tratar de mostrarles la calidad de producto que tenemos, ¿eh? Bueno, esto es una delicia verlos, de verdad. Fíjense qué tamaño, toda igual la calidad, el brillo, el aceite que tiene. Desde luego, productos así, de gusto trabajarlos, aunque muchas veces estamos hablando de meternos en lo natural, pero relativamente, si conseguimos unas habas de estas, conseguirlas tan uniformes, tan parejitas, naturales, es muy difícil. Bueno, como ven, hemos dejado la cebolla unos 3-4 minutos, ¿eh?, que nos coja un color blanco sin llegar, la cebolla que esté caída, como se suele decir en el gastro, en la cocina, ¿no?, que esté blanda, que esté cocida en el aceite. La tenemos frita con el aceite. Entonces procedemos, fíjese qué cantidad de aceite está hecho. Bueno, pues después la escurrimos y no pasa nada. La vamos a guisar con su propio aceite. Tu propio jugo. Bueno, imagínense el plato de habas que estamos preparando. De verdad que es una maravilla. Mientras tanto, optativo, por supuesto, podremos picamos un poco de jamón, si queremos, y si no, pues claro, las habas solas, habrá quien no pueda tener el jamón picado. El jamón, cuando yo lo pico para este tipo de verduras, habas y eso, no me gusta que el taco sea taquito, sino simplemente del tamaño de un taco, no se nos vayan a quemar. Que sea del tamaño de un taco, pero de alguna forma finito, para que con la calor de la misma haba, le va enseguida a soltar el paladar del jamón en la haba, se van a concentrar ambas cosas y les queda fenómeno, ¿eh? Pues tenemos las habas ahí salteando un par de minutos, y le agregamos el jamón, ¿eh? Bueno, esto es para no guardar régimen, ¿eh? Usted, señora, que me está escuchando, de verdad, esto es para no guardar régimen, ¿eh? Y si no, compruébelo usted por su propio bien. ¿Eh?
Bueno, las habas las hemos salteado un par de minutos. Les vamos a poner estas dos láminas que nos van a servir de decoración. ¿Eh? Un poquitín, que suden, como se suele decir en cocina. Que suden un poquitín con el jamón. No debe freírse nunca un jamón, sino simplemente que tenga el propio paladar que cogen. ¿Eh? Y ahora a continuación, esto hay unos moldes que en las ferreterías se llaman moldes para hacer nido de patatas. Se cortan unas láminas de patatas muy finas, se cubre el nido. Un día les hago el nido para que ustedes lo vean. ¿Eh? Y entonces lo ponemos en estas condiciones. Lo estoy poniendo prácticamente en las guarniciones de las carnes, de pescados, de todo. Se debe de poner a la izquierda, es decir, la guarnición a la izquierda y todo lo que es ya la demás comida a la derecha. Bien, teniendo en cuenta que lo que estamos preparando, de alguna forma, es una, para que tenga un poco el anagrama, donde estamos realizando esto, gracias a la movilidad de la red de paradores y del director de este centro, que nos ha permitido realizar estos platos en esta cocina, ¿eh? Pues entonces vamos a proceder ya al emplatado. Tenemos así. Las cojo con la cuchara para evitar que tenga mucho aceite, ¿eh? Entonces, como ven, tengo el cacharro un poquito volcado hacia adelante, ¿eh? Su cebollita, que le da un paladar exquisito. Hay en muchas personas que, por supuesto, también les encanta las habas. Además, esto, sobre todo en Cataluña, el sabor a hierbabuena. Se la podríamos poner aquí también, naturalmente. Pero no tenemos por qué, aunque siempre es bueno copiar todo lo que sea bueno, y en este caso hablo de una cosa que es bueno, que es positiva, pero como va en paladares, nos puede gustar más el paladar, nos puede gustar menos de lo que son las habas. Pero bueno, ¿qué les parece el plato de habas? Pues yo creo que sinceramente que está muy rico, ¿eh? Y como ustedes tienen la ocasión de hacerlo perfectamente igual que se ha realizado aquí, ¿eh? Y de degustarlo, pues buen provecho. Y un día más estamos con ustedes. Gracias. Amables televidentes, una tarde más estamos con ustedes en el programa que tradicionalmente ya venimos haciendo semana tras semana o día tras día. Hoy nos vamos a ceñir en una cocina como todas las que se vienen realizando, cocina sencilla, autóctona y sobre todo es muy importante que hoy la cocina que vamos a realizar es de nuestra Vega Antequerana. Y al decir de nuestra Vega es porque me voy a ceñir todo, sobre todo en las verduras que tenemos aquí en la exposición, unas verduras maravillosas. En todos son artículos aquí conseguidos y en lo poco que vamos a utilizar en el aceite, pues bueno, en un aceite de oliva que sabemos que en la temporada 92-94 obtuvo el primer premio nacional en Montoro y en el 95 obtuvo primero y segundo premio en la Feria Internacional de Expo Oliva celebrada en Jaén, lo cual, debido a que, bueno, ya estamos metiéndonos en lo que es Córdoba, antes con Montoro, posteriormente con Jaén, y estamos en Málaga, ¿qué quiere decir? Que este aceite ha competido con los grandes aceites de toda Andalucía y del mundo entero. Cuando se nos da un premio, o se ha dado un premio, en este caso ya es un mérito muy importante, pero mucho, mucho más cuando tiene dos premios. Por lo tanto, nos debemos de sentir orgullosos de mantener un aceite como el que estamos utilizando. Este aceite se viene utilizando, yo no quisiera hacer una difusión muy amplia del tema, pero en la red de paradores nacionales venimos dando el aceite este, pues para todas las cosas, ¿eh? Aceite más afrutado, así el aceite de oliva virgen extra.
Y ya dicho esto con la presentación, lo cual realmente son los sponsors publicitarios que de alguna forma mantienen el programa este en vivo, pues vamos a empezar hoy y vamos a empezar con la compota de batata, con miel de caña. Así es que manos a la obra. En este cacharrito ponemos un poco de agua. La batata. La troceamos así, un poquito angulado, para que al risolarla después nos quede bonita. En eso hemos puesto el agua, aunque la batata ya está lavada previamente, hemos puesto el agua de alguna forma para que cualquier impureza que pueda llevar de tierra o algo se nos quede limpia. Una vez ya tenemos la batata, muy brevemente vamos a hacer una pequeña demostración, Cogemos siempre de la punta al más largo y vamos torneando un poquito. Esto se podría aprovechar para hacer un polvo de batata, para unas cremas pasteles, para cremas para tartas, dulces, etcétera. Pero vamos, nosotros afortunadamente todavía estamos en la línea de que si hacemos una crema de batata o algo, la hacemos con la pulpa. Así es que vamos a ver, esto es muy rápido. Ya verán qué cosa tan sencilla lo que estamos haciendo. Y de verdad, si lo prueban, esperamos que nos comuniquen por lo menos diciéndonos, oiga, que esto no ha quedado bien, que esto ha quedado muy mal, ¿qué tal? Yo les garantizo una cosa, si alguien nos dice que cualquier receta de las que aquí se han dado en estos días no les queda bien, yo personalmente estoy dispuesto a demostrarle a la persona que sea que se puede realizar y que queda, bueno, pues como nos va a quedar aquí, perfectamente. Así que ya tenemos esta batata. Esto son aproximadamente 100 gramos, quiere decir, para una ración más o menos, ¿no? Con la batata ya limpia, la ponemos en otro recipiente aparte. Le ponemos un poquito de agua, simplemente casi que ni la cubra. Le vamos a poner una cucharada de azúcar, que son unos 25 gramos, la cucharada sopera son unos 25 gramos, una ramita de canela y 4 o 5 clavitos especias. Y lo ponemos al fuego. Esto lo vamos a dejar aproximadamente 6-8 minutos. Pues, mientras se nos cuece, tenemos una miel de caña, que bueno, que de alguna forma es uno de los pocos fabricantes ya de esto. Esta miel está hecha en Frigiliana. De alguna forma estamos hablando o haciéndole una difusión de popularidad a una firma comercial que ni ellos mismos lo saben. Pero lo que está claro es que si estamos en una Andalucía donde los productos autóctonos son riquísimos y son fenomenales, y sobre todo, luego, si encima de todo, son de Andalucía, entonces tenemos que promocionarlo, aunque sea sin interés, sin intereses personales, ni económicos, ni nada. Esta es la miel de caña, Nuestra Señora del Carmen, que está hecha en Frigiliana. Esta es la miel que yo digo, por excelencia, lo mejor que hay actualmente. Bueno, como ya realmente han pasado los 8 minutos, entonces retiramos la batata para que ustedes lo vean. Simplemente muy fácil de saber cuando está en su punto. Tenemos la batata ya prácticamente cocida. Lo vamos a saber cuando con una puntilla o un algo se nos queda un poquito intenso al pincharlo,
pero sin embargo con un mínimo movimiento se desprende, está en su punto de cocción. Y entonces es el momento de ponerle una o dos, una cucharada, poco más menos, de esta rica miel. Lo volvemos a arrimar al fuego. Y enseguida que empiece a hervir, está lista para presentarla. Bueno, a ver cómo la miel ya no se quiere poner a punto. Un postre exquisito. A mí me gusta de alguna forma no engañar al público. Entonces, por esta razón, aquí mismo vamos a observar que en la parte superior le dejo algunas semillas de clavo. Es decir, lo que realmente nos ha dado un sabor tan peculiar y tan exquisito. ¿Qué les parece el postre? Preparado en 10-12 minutos, se puede preparar con antelación, porque eso se puede tener la batata torneada con antelación. Y la cocción, que son lo que más trabajo nos cuesta, postre exquisito y de verdad, les garantizo que les va a gustar, ¿eh? Así es que buen provecho.